A todos eh, empezamos la última sesión de estas jornadas y con esta me despido de vosotros, pero después de diversas conversaciones que he tenido con diversas autoridades del uh, tecnológico de Monterrey, eh, y especialmente la directora de la cátedra uh, Alfonso Reyes, eh, tengo fundadas esperanzas de que volveré. Y que volveremos a vernos las caras aquí en futuras ocasiones, y que ya eh, eh, podremos trabajar juntos en algunas cosas en más ocasiones. Así que eh, quiero darle las gracias a Ana Laura y a cualesquiera personas que hayan intervenido o vayan a intervenir en la, en la consolidación de estos proyectos. Y, eh, y también, pues nada, le quería. Quería deciros algo a vosotros para que sepáis que bueno, que yo estaré feliz si eh, vuelvo aquí a tener sesiones con vosotros y seguimos trabajando juntos. Vamos, ¿no? eh, bueno, pues eh, la última sesión de eh, el curso este de eh, Historia Cultural del Humanismo eh, consiste en eh, ver un poco eh, qué es lo que se ha ganado con el despliegue. Eh, ¿Qué ha ganado, que ha hecho la especie humana durante 150.000 años desde que apareció en el planeta, se esparció por todo el planeta, se diversificó, se constituyó en grupos Eh, heterogéneos e incompatibles y esos grupos poco a poco se fueron haciendo compatibles a medida que iban entrando eh, en relación entre ellos se iban reconociendo entre ellos iban creciendo en números se iban generando otros grupos eh, y se iban concentrando en diversos sitios y yo creo que al final hubo un sitio en donde se concentró la mayor cantidad De grupos heterogéneos posibles de toda la especie humana, que fue América, el continente que había quedado aislado y donde apenas había llegado nadie desde el, año, desde el milenio 30 hasta el año 1500. De manera que esa población eh, aislada que había generado, pues a lo mejor dos docenas de culturas ¿no? neolíticas, eh, pues efectivamente luego eh, recoge a por diversos motivos, en los últimos cinco siglos, en 500 años, ¿eh? desde Alaska hasta la Tierra de Fuego, ¿eh? poblaciones de todo el resto del mundo y se va mezclando todo. ¿no? O sea, América es la vanguardia de la multiculturalidad ¿no? y es la vanguardia de la síntesis de la humanidad, ¿no? de la humanitas. ¿no? Eh, es donde, bueno, no, iba a decir... Donde hay también más problemas, conflictos y luchas, pero no es verdad. ¿eh? Sobre todo ¿eh? si vemos la televisión y los telediarios, los telediarios estos días, los mayores problemas, más sangrientos más y más trágicos no están en América. Bueno, por fortuna para nosotros, ¿no? ¿Eh? Pero bueno eh, de todas formas, América sí es una síntesis y una realización de la humanidad que probablemente va a servir para el resto de los continentes, ¿no? Probable, podría ser, ¿no? Bueno, entonces eh, en, el cuadro de la, en el cuadro de las migraciones, que es este que veis, pues el primer día pues estuvimos viendo efectivamente cuáles han sido las fases de ese eh, reconocimiento y de unificación de la especie humana. O sea, primero un reconocimiento en un pequeñito, muy pequeño grupo, eh, que, es de la, eh, que es el de la democracia ateniense. Estuve calculando, y bueno, aquí en el libro de Historia Cultural del Humanismo está escrito, que aquí en esta época, cuando nace la democracia y nace el reconocimiento de los hombres como libres e iguales entre sí, eh, pues el porcentaje de población que hay en Atenas de hombres libres iguales que se reconocen entre sí, que son los propietarios, eh, pues son un 2% de la población. ¿eh? Y en la población mundial hay un hombre, el, el reconocimiento de la humanitas en esta época es uno por cada 50.000 hombres. ¿eh? Según la población mundial del año uh, 500 a.C. ¿eh? Cuando llegamos a esta época. ¿eh? No, el 10, que es después de la. Eh, la ¿Puedes subir esto? Ah, sí, aquí, ¿veis? Aquí, que es a partir. No, 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 ahí. A partir de 1960 que hay la tercera proclamación y realización de la humanidad en Asia y África, descolonización, independencia y de constitución de los países africanos, ya a partir de este momento los cálculos que yo he hecho es que de toda la población mundial hay un, uno de cada seis hombres. Eh, eh, vive en un medio en que hay reconocimiento entre todos como libres e iguales, de manera que hemos pasado de uno de, uno de cada 50.000 en el 500 antes de Cristo a uno de cada seis en el eh, a comienzo del siglo XXI. Bueno, todavía falta mucho, que a ver si podemos conseguir que sea uno de cada uno, no y no uno de cada seis, pero bueno, por lo menos se ha avanzado uh, algo y es un un progreso que ha tenido, digamos, todas las etapas ahí que habéis visto, ¿no? Eh, si bajas, primero, como os dije, lo, aquí ya, te queda, eh, lo que primero hay es una unificación militar de los grupos humanos de todo el mundo, que lo hace Alejandro Magno, independientemente de… En, la verdad es que en esa época tampoco los grupos humanos están, son tan opuestos entre sí. ¿Eh? Y no hay oposición a la mezcla entre ellos como la hay después en otro momento. Pero vamos, Alejandro es el primero que hace una unificación militar de todos los grupos. ¿no? En el siglo V, perdón, en el siglo I, una unificación, además de militar, política y jurídica, la hace Julio César. ¿Eh? Julio César es el primer hombre que tiene la idea de imperio. Y la idea del imperio no de dominio de todo, sino de unificación de todos los hombres, y no solamente por la fuerza militar, sino en la administración política, en, la, en el gobierno, en la participación en el gobierno y en el mismo derecho. ¿Eh? Es una especie de reconocimiento del mismo derecho que son la incipiente, los incipientes derechos humanos, en la versión de lo que los romanos llaman el derecho civil, ¿eh? o jus qui Después, la primera propuesta de unificación interna objetiva de los grupos humanos la hace el emperador Teodosio en el año 380, cuando con el edicto de Tesalónica eh, establece el cristianismo como religión oficial de Roma. Entonces, bueno, aquí tenemos toda la especie humana y entonces toda la especie humana eh, pues, eh, está unida. En relación con la frontera por encima de lo humano, que es lo sobrenatural, y en la frontera por debajo de lo humano, que es lo infernal, y hay unos modos institucionales de referirse a lo divino, y entonces toda la humanidad está unificada por respecto a lo que es lo sobrehumano y lo que es. Y esa es la idea de eh, los eh, la idea de Teodosio y la idea de los eh, posteriores de Teodosio. Cuando se descompone el Imperio Romano. Eh, y eh, se disuelve eh, la unidad de la civilización y de la humanidad, cuando se vuelve a recomponer en el siglo X hay una segunda propuesta de unificación interna y objetiva del género humano que la lleva a cabo Carlos Magno. Eh, Carlos Magno también quiere lo mismo que Teodosio estar que toda la humanidad eh, tenga la misma frontera y reconozca la misma frontera por encima y por abajo. Pero yo he usado aquí una terminología un poco tendenciosa, ¿eh? que es unificación interna y objetiva. ¿Eh? Digo tendenciosa, porque ahora a nosotros eh, este término, sobre todo con lo que viene después, nos resulta opresión opresivo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque bueno, eso de que eso es la verdad objetiva y que es, bueno, y eso será la verdad que Teodosio cree. ¿Eh? Pero en la época de Teodosio y en la época de Carlos Mano eso no era así. Eh, Teodosio y Carlos Magno eh, creen que lo que ellos creen es la verdad y que hay que llevar a la gente a la verdad y que los que no saben eso es porque todavía son incultos e ignorantes y hay que llevarlo a eso. ¿eh? Un poco como los hombres ilustrados creen que los que no están enamorados de la ciencia es porque no la conocen ¿eh? y, que la lee, y que por lo tanto son ignorantes e incultos ¿eh? y que conocerte es amarte, baby. ¿eh? Y entonces si hay, basta con enseñarles lo que es la ciencia para que caigan de rodillas estasiados ante la ciencia y diga esto es lo único, ¿no? Bueno, pues los ilustrados hacen eso más tarde, pero eso es lo que creía César y lo que creía eh, este Carlos Magno. Bueno. Pero como al intentarlo hacer, ya hay un montón de gente que cree y está convencido de que no hay nada que pueda imponerse a su conciencia y no hay nada que pueda imponerse a su libertad y a su voluntad, y entonces la unidad de la cristiandad se rompe en grupos de gente que cree que la verdad objetiva es una y otros que creen que la verdad objetiva es otra, y no hay manera de unificar. En base a la verdad objetiva a los hombres. Pues entonces se si llega el acuerdo de eh, decir, bueno, pues vamos a dejar que cada grupo particulares, separados y autónomos, eh, pues se unifiquen ellos interna y objetivamente por grupos, o sea, por naciones. Y es el la Paz de Berfalia de 1648 que pone fin a las guerras de religión en Europa y entonces se establece el principio cuyus regis eius religio, o sea que en cada país y en cada nación todos los eh, súbditos, mejor dicho, tengan la religión del rey. ¿Mm? Y entonces eh, haya una unificación interna y objetiva no universal sino por partes. Bueno, eso eh, dura desde mitad del siglo XVII hasta un poco después del siglo XVIII, porque eh, realmente la unificación interna y objetiva eh, de los seres humanos, también por grupos particulares, o sea, también por naciones, produce una eh, serie de eh, matanzas y persecuciones tremendas dentro de cada nación y entonces la gente eh, se ve obligada a emigrar y a huir a otros sitios para ellos eh, poder ejercer o practicar sus creencias no que es el caso sobre todo de los Estados Unidos no de las emigraciones de los anglosajones a Estados Unidos no el caso de las emigraciones eh, de los eh, latinos a América del Sur. ¿eh? Y eh, ese que es el caso de las emigraciones de América, de los anglosajones a América del Norte, entonces, eh, cuando se independizan de la metrópolis, entonces ya ellos establecen un principio de unificación de los individuos mediante el reconocimiento de la libertad subjetiva y no en base a la verdad objetiva. La verdad objetiva... Eh, nosotros vamos a dejarla a un lado eh, y sobre todo no la vamos a imponer porque la dignidad humana eh, no consiste y la verdad del hombre eh, no consiste en que él conozca la eh, verdad, la verdad que alguien ha establecido, que a lo mejor la verdad solo se puede establecer para algunas cosas. ¿eh? Lo que pasa es que los enamorados de la ciencia consideran que la verdad es la verdad, es única para todos, es lo que decíamos ayer: la verdad, tu verdad, no, la verdad. Y ven conmigo a buscarla, la tuya guardatera. Los ilustrados y los enamorados de la ciencia creen que la ciencia es tan verdadera y que la verdad es tan maravillosa que se puede aplastar con ella a los demás. ¿eh? Pues yo le digo, a, le, le digo a mi hija Irene muchas veces: hija mía, la verdad, como la mayonesa tiene su momento, ¿no? de manera que eh, ten cuidado con eso. ¿eh? Entonces, eh, 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 bueno, pues, eh, entonces, bueno, la verdad está bien para algunas cosas y, y tal, ¿no? eh, Digamos lo que es el que ha pasado. Ah. Yo he hecho yo algo. Oh, espera, ya, ahí. Eh, y entonces es cuando. Eh, dice bueno vamos a ver no vamos a imponer un modo de conocimiento determinado un discurso determinado que es el discurso científico como si eso fuera eh, el valor supremo como antes se ha impuesto el discurso verdadero sobre la religión no vamos a ir ahora a imponer el discurso verdadero sobre la realidad ¿Eh? vamos a dejar sobre todo el valor máximo que es el de la libertad subjetiva eh, y vamos a ir mediante el reconocimiento de eso eh, pues vamos a reconocernos como libres e iguales en cuanto que lo esencial del ser humano es la libertad subjetiva, la conciencia, la capacidad de decidir él por sí mismo lo que, y de acuerdo con los demás lo que es bueno o malo para la comunidad, pero lo que es bueno y malo para él en persona, eso lo vamos a sacar del campo de, la, de los acuerdos políticos. ¿eh? y entonces nace la primera declaración de derechos humanos que bueno, no se le podría llamar universal, pero vamos a ver. No se le puede llamar universal porque es está hecha en Virginia en 1776 y se hace para Virginia y es la declaración de independencia del buen pueblo de Virginia y para el buen pueblo de Virginia, pero Jefferson tiene cierta conciencia de que eso es universal para todos los seres humanos. ¿Eh? Lo que pasa es que él sabe que eh, eso se va a establecer así en un país que se va a gobernar realmente con unas leyes que realmente van a asumir esos principios que son los Estados Unidos. Bien. Después de eso, en 1789, eh, esos mismos principios se proclaman. Y se establecen en Francia con la Revolución Francesa, y en 1810 esos mismos principios se establecen y se proclaman en, con la independencia de los países americanos para todos los países de América en las constituciones de América. ¿Eh? Después de la Segunda Guerra Mundial, esos principios, eh, la proclamación universal de la humanidad, se hace para todos los eh, países país en general, para todo el mundo, hecho por oh, eh, instituciones internacionales. Y después en los años 60, eh, con la descolonización de los países de Asia y África, y las constituciones de los países de África y perdón de Asia y África, pues entonces la Proclamación Universal de los Derechos Humanos tiene ya una vigencia efectiva y concreta en todos los países del mundo, en nivel teórico, ¿vale? Luego, en el nivel práctico, eh, eso es lo que habíamos dicho que tenemos ahora. Para la, como el tema de hoy, ¿no? y que es el tema de la ciudadanía. ¿eh? Entonces, eh, cuando los ilustrados estudian eh, la, eh, la fundamentación de los derechos humanos, cuando Kant estudia lo que es el valor del hombre y propone una versión, eh, secularizada de la máxima evangélica. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿Eh? Esa, la, eso es una, una fórmula evangélica, ¿no? que Jesús en el Evangelio la, de vez en cuando algunas veces lo dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿no? ¿Eh? Entonces, Kant la reformula en, en términos secularizados en qué puede dar el hombre a cambio de sí mismo que valga más que él. ¿Qué pediríais cada uno de vosotros para venderos? Vosotros mismos. Que sea más valioso que vosotros. A cambio de qué os venderíais. Bueno, cuando Kant formula eso sí, dice: eh, Bueno, no hay nada más valioso que uno mismo, a cambio de lo cual uno podría cambiarse. Por lo tanto, quiere decir que el valor del hombre no hay absolutamente nada que lo iguale, ni siquiera que lo alcance. Y por eso dijo que el valor del hombre o de cada uno es un valor infinito. ¿Para quién? En primer lugar, para mí mismo. Pero también todos los demás tienen ese valor para mí, o sea, el hombre tiene un valor infinito y ese valor, dijo Kant, le vamos a llamar dignidad. Un valor que es infinito recibe el nombre de dignidad. De manera que ¿en qué consiste la dignidad humana? consiste en que el hombre tiene un valor infinito de tal manera que no hay nada mejor que él por lo cual él mismo se cambiaría. Y por lo tanto tampoco no hay nada mejor que él mismo por lo cual yo podría cambiarlo. Sobre todo porque eh, <coughs> el reconocimiento de la dignidad humana o del valor humano como infinito no es un asunto privado o es un asunto particular mío, sino que es un asunto de todos. El estado de derecho o una, más que un estado de derecho, pasar del estado de naturaleza al estado civil quiere decir que hay un reconocimiento de los valores por parte de la voluntad general, de la voluntad de todos, y eso es lo que llamó Rousseau primero voluntad general, ¿Eh? o sea, algo que todo el mundo quiere. ¿Eh? Por ejemplo. Eh, si yo compro una casa, pues entonces eh, yo la pago y esa casa es mía y yo disfruto de la propiedad y de la posesión de esa casa. Pero no solamente yo, sino que todo el mundo está muy contento con el hecho de que yo tenga mi casa, la haya pagado y viva en ella, por ejemplo. Si yo contraigo matrimonio, pues entonces yo eh, me caso y no solamente... Yo eh, quiero a mi esposa y a mis hijos y estamos muy felices, sino que toda la sociedad está muy feliz y muy contenta por el hecho de que nos hayamos casado y yo tenga una familia y tenga unos hijos. Y toda la sociedad, y hay, eso es la voluntad general. ¿eh? De manera que yo no tengo solamente esposa, hijos y familia y casa por mi voluntad, no tengo lo que se llamaría posesión, sino también por voluntad general de todo lo que se llamaría propiedad o matrimonio o tal, lo que significa que si alguien me roba mi casa, si alguien me secuestra a mi esposa, no solamente está atacándome a mí, está, sino que está atacando a la totalidad de la sociedad y a la sociedad general, porque toda la sociedad quiere que yo disfrute de mi casa, quiere que yo disfrute de mi esposa, quiere que yo disfrute de mis hijos y quiere que yo tenga una familia. Y por eso... Lo que ese hombre hace si me, eh, eh, si me rompe la casa o me secuestra la familia no es simplemente me hace un daño a mí, hace, comete un delito. Un delito quiere decir un daño contra la totalidad del orden social. ¿Se entiende, no? Es decir, la humanitas es una unidad. Es la unidad de todos los seres humanos que pueden apelar a unas convicciones, a unas creencias y a unos principios compartidos por la totalidad de los seres humanos, respecto a lo que es algunas cosas que son buenas y que son hermosas y que son reales y que son así y que son verdaderas y en las cuales todos nosotros tenemos bien, eso es eh, digamos, la humanidad. Hay una serie de cosas comunes establecidas por la, para la humanidad, por los derechos humanos, que son pues unos cuantos derechos, ¿no? o derecho de antiguos que vienen de Roma, el derecho a contraer matrimonio, a tener una familia, a tener unos hijos, a, a responsabilizarse de ello, a educarlos, a tener una casa, a vivir, a tener un trabajo o a expresar uno sus propias opiniones. Todo eso, digamos, el derecho, lo que, el reconocimiento de las capacidades y posibilidades de la libertad humana que viene desde antiguo, todo eso está plasmado en los derechos humanos y su formulación como base con base en la libertad subjetiva eh, y en la digamos en lo que se requiere para que la libertad subjetiva se desarrolle como tal pues eso es el conjunto de los derechos humanos vale bien entonces nosotros en la clase primera hemos visto, en la lección primera hemos visto eso, en la lección segunda hemos visto cómo en función de todas las actividades económicas a lo largo de la historia los seres humanos han ido adquiriendo ese sentido de la individualidad, ese sentido de la responsabilidad, de la libertad, de la capacidad creativa y el reconocimiento de los demás y cómo se han ido oh, así eh, unificando. ¿no? Y en, en relación con la economía, en relación con la eh, urbanización, con la casa, con la vivienda y en relación con los sistemas de comunicación, en relación con lo que es la escritura, poder escribir, poder con, tener, tener los mismos conocimientos y poder comunicarse y tener una cierta igualdad, porque todos, habíamos dicho, saben leer y escribir y tienen una conciencia que les, tal que de alguna manera se poseen a sí mismos, que eso es lo que consiste ser libres. ¿Mm? Decíamos por lo cual es muy importante enseñar a leer y escribir a todo el mundo, que ese era el programa de la ilustración, que habíamos puesto el ejemplo de Catalina la Grande de Rusia y cómo había enseñado a leer y escribir a un pueblo y había enseñado a un pueblo el sentido de su propia dignidad. ¿eh? Luego, en el siglo XIX, ¿eh? bueno, luego eso en el siglo XX eh, se continúa y entonces llegamos a, al siglo XXI. Entonces, en el siglo XXI... Eh, Cómo es la conciencia de la humanidad y habiendo llegado a este punto, eh, cómo podríamos, eh, en qué, cómo podríamos decir que en qué ha consistido lo que es la conciencia que el hombre ha ido adquiriendo de sí mismo y que el hombre tiene de sí mismo. Bueno, entonces ahora vamos al cuadro de la historia cultural del humanismo. Del, entonces yo diría que. Eh, la historia de la autoconciencia humana, la historia del conocimiento humano y la historia de la realización de la humanidad es una historia en la cual se ha ido pasando desde el ámbito de la exterioridad, que es el ámbito de lo inhumano, se ha ido pasando al ámbito de la interioridad, que es el ámbito de lo humano, el mundo y los seres humanos. ¿Vale? Eh, veréis, la exterioridad, que es lo inhumano, eh, tiene dos ámbitos, el ámbito desde el punto de vista físico de la realidad física y desde el punto de vista de la agrupación humana de cómo el hombre lo procesa, que es el ámbito político. ¿Vale? Lo exterior se puede ver desde esos dos puntos de vista y lo interior también, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista político, ¿no? Bueno, ¿qué es la exterioridad? Pues la exterioridad, en el paleolítico, la exterioridad es el caos. El, el primitivo, eh, eh, cuando aparece la especie humana hace 150.000 años en África, lo que él ve fuera, pues todavía no sabe nada de lo que hay, lo tiene que ir colonizando. Pero mientras mm, lo coloniza y no sabe lo que es, pues eso es el puro caos, ¿no? Y en, en cuanto al medio físico y en cuanto a los vivientes, los otros, los otros que podrían ser seres humanos, son monstruos, como es un monstruo polifemo, o como son monstruos los cíclopes, o como son monstruos los centauros, o qué sabemos. ¿Eh? Pero son monstruos, porque todavía. ¿eh? Eh, más adelante, cuando ya se sabe un poco más, entonces en el Neolítico, cuando yo ya he organizado el mundo de una manera, entonces yo lo otro lo que está fuera digamos en el ámbito físico no es el caos sino que es el extranjero en el extranjero es un sitio aunque puede no ser salvaje o tal pero en cualquier caso yo no lo conozco ¿Eh? es bueno eh, ahí está y yo al extranjero puedo eh, enviar a la gente pero bueno desde el punto de vista físico yo no le llamo caos le puedo llamar extranjero bien y desde el punto de vista político a la gente que vive en el extranjero pues ya no le llamo monstruos, ¿no? Sino que puedo suponer que son más o menos humanos y les llamo o bárbaros o gentiles o esclavos, ¿vale? Pero, bueno, no me meto en si son hombres o no, pero… Bien, más, si seguimos más adelante, pues entonces en el, en el mundo medieval, pues entonces eh, la exterioridad física le sigo llamando el extranjero y hay otro tipo de exterioridad en la cual… No entra, eh, y yo tampoco me meto, y que no tiene nada que ver conmigo, que es la, exterior, la exterioridad del orden sobrenatural. ¿eh? La exterioridad de lo que está más allá de lo humano, por arriba, o más allá de lo humano, por abajo. Porque, eh, digamos, hay una parte de lo divino, o casi todo lo divino, ya está integrado también a. ¿Qué hago? Tú, tú me puedes... Sí, yo la eh. ahí. ahí, 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 perfecto. Perdón. Bueno, entonces resulta que, bueno, hay una exterioridad que es, por una parte, el extranjero, donde la gente que yo no sé si son humanos o no son humanos, y por otra parte, el infierno. ¿eh? que es la exterioridad que yo no puedo eh, gestionar ni Y ahí están en el extranjero, esto dentro del mundo cristiano, ¿eh? de la cristiandad, ¿eh? pues ahí están los infieles, la gente que equivale, son como bárbaros o tal, porque no conocen la verdad, que son los infieles. Y que no conocen, o todavía peor, los que conocían la verdad pero que la han rechazado, que es lo que se llaman los pérfidos judíos. ¿eh? En, la literatura, en la literatura de lengua castellana y en la historia de España, a los judíos se les llama los pérfidos judíos. Porque no son infieles, sino peor que los infieles. Los infieles nunca han tenido fe y no la han rechazado, pero los judíos tenían la oportunidad de tener la fe y no la aceptaron, y por eso son pérfidos. ¿Vale? Que son malísimos, malísimo, lo más malo de todo, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver, cuando ya el mundo medieval y tal, todo esto está organizado, pues, eh, y se descubre la ciencia y se descubre la verdad eh, ahora de la realidad, no de Dios, sino de la realidad. ¿eh? Eh, pues entonces hay nuevo el mundo, lo exterior ah, se descubre un mundo que no se sabía que existía y que de pronto parece nuevo, que es América nadie sabía que existía América había se había perdido todo el mundo le había perdido la pista a América por eso América se descubre ¿por qué se descubre? Porque se había perdido ¿eh? y, y nadie sabía que existía ni lo podía imaginar pero he aquí que alguien descubre que hay un continente entre Asia entre Japón y Portugal ¿eh? entonces eh, a eso le llaman Nuevo Mundo que vete a saber lo que hay ahí ya veremos ¿eh? pero eh, quienes están ahí, esos son salvajes, ¿vale? Y luego, en el posneolítico, en el siglo XX, digamos, y XXI, pues entonces lo que ha pasado es que ha desaparecido absolutamente la exterioridad, por completo. En nuestra situación cultural y en nuestro concepto de humanitas, ¿eh? nosotros hemos eliminado... La exterioridad espacial física, ¿eh? la ex que es eh, territorio desconocido, no hay. ¿eh? Hemos eliminado la exterioridad moral o jurídica y hemos eliminado la exterioridad religiosa. ¿eh? ¿Qué quiere decir? Eh? Eh, y entonces, vamos a ver, queda una exterioridad. Que nosotros no controlamos y que es algo así peor o parecido al infierno. Sí, como ya he dicho, los inmigrantes ilegales. No son salvajes, no son infieles, no son judíos, no son gentiles, no son esclavos, no son nada. Bueno, poco a poco van eh, siendo algo. Eh, y ya veremos. Entonces ahora lo que me gustaría explicaros es por qué lo que, en el siglo XX pasa esto y el balance de la realización de la humanidad es este y cómo se ha realizado, por qué se ha realizado y es así y por así decirlo un poco qué futuro se puede prever desde esta trayectoria. O bien la pregunta, ¿este trayecto de la humanidad apunta a algún futuro que podamos decir, bueno, pues esto se ha hecho así y tal, pues algún futuro, ¿no? Bueno, simplemente, veréis, vamos a ver, esto era el mundo exterior, ¿no? Ahora vamos a ver cómo era la interioridad y cómo es, cuáles son los procesos por los cuales lo que es, está es exterior y estaba en el exterior, pasa a ser interior y es interiorizado y forma parte de la humanitas, ¿vale? Esto, ¿me dejas ir a, arriba todavía? Ay, no, no, sube, sube un pelín más. Uh, un poco más. Un poco más. Vale. Entonces, resulta que el ámbito de lo humano, humanizar, es hacer lo propio. ¿eh? Lo que dice Jean-Exupéry en el libro del principito aprovisoir, con la palabra uh, francesa aprovisoir, que es, en algunas ediciones se traduce como domesticar, hacerlo de mi familia, ¿eh? hacerlo familiar a mí. De manera que humanizar significa y quiere decir hacer familiar a mí algo que es ajeno, que es exterior y que no era para nada eh, familiar. ¿no? Entonces, lo que, no era fami lo que yo para mí no es eh, nada familiar ni lo conozco es el caos y lo que está fuera monstruo. Pero donde yo vivo, yo vivo en la cueva o en la caverna o en la choza o en el poblado. Y los que vivimos ahí no somos monstruos dispersos, sino que formamos o bandas o tribus. O bien, a partir de un determinado momento, un cosmos y hablamos y nos entendemos. Entonces, poco a poco, lo que está fuera en el caos y el monstruo, lo vamos trayendo dentro. ¿Y cuál es el procedimiento por el cual se trae lo exterior, se interioriza? Pues en el Paleolítico, la caza y la recolección. Por la caza y la recolección, lo que es caos y lo que es el monstruo pasa a estar integrado en el poblado o en las bandas aquí en lo familiar en lo nuestro. ¿vale? Bueno, en el Neolítico lo que era eh, estaba fuera, en todo el procedimiento, yo digamos el sitio físico donde viven los hombres en el, paleolítico, en el Neolítico es o bien la polis o la urbs la urbe, la ciudad. ¿eh? Y en términos físicos, en términos políticos, las polis son patrias en Grecia, o quirguitas en Roma, que es la comunidad de los seres humanos que comparten el mismo derecho y las mismas costumbres y las mismas religiones ¿eh? y las mismas propiedades. Bien, en el neolítico, entonces, el procedimiento por el cual lo exterior pasa a ser interior, a formar parte de la urbe o de la patria y de la cívita, es la domesticación del caos y de los monstruos, la guerra. De los monstruos y por lo cual y la conquista por lo cual eh, la piratería y el comercio por lo cual los eh, monstruos que ahora se llaman bárbaros o gentiles o esclavos pueden hacer pueden pasar a la patria y a las cívitas en calidad sobre todo de esclavos eh, sobre todo tener en cuenta una cosa vamos a ver que la domesticación la guerra la conquista, la piratería y el comercio son los procedimientos legítimos ¿eh? en el neolítico para eh, traer a la interioridad la exterioridad. Solamente quiero señalar aquí una cosa que es importante eh, para que nos demos cuenta y es que la piratería es un procedimiento legítimo para eh, obtener eh, recursos y medios para la polis y para la civitar hasta en, en, en todo el mundo griego ¿eh? ver, para aristóteles la piratería es una manera legítima de obtener esclavos. ¿Eh? todavía hasta el siglo hasta la abolición de la esclavitud en. La, la primer país de europa que, que en el que se produce la la abolición de la esclavitud es inglaterra en 1774 me parece o 73 cuatro ¿eh? o cinco años antes de la publicación de la riqueza de las naciones de adam smith ¿eh? entonces a partir de en ese momento todavía los, los musulmanes los árabes eh, digamos hacen racias en áfrica cogen esclavos los holandeses se los compran y los portugueses y los ingleses se los compran y los traen a América y aquí los venden. Entonces, eh, digamos, la obtención de recursos para el trabajo de la polis y de la urbe y del trabajo agrícola es la piratería, que es el procedimiento por el que se obtienen esclavos. Con lo cual, eh, digamos, la esclavitud tiene... Como correlato cosmográfico o cosmológico, la suposición de que hay una naturaleza salvaje virgen que está a disposición del que la coja. ¿Eh? Y también los seres humanos. Eso se acaba con Roma. ¿Eh? O sea, para Cicerón, eh, la piratería ya no es natural. No solo no es natural, sino que es un delito y está prohibido. Y Cicerón alaba. De los hombres a los que más alaba es a Publio Cornelio Escipión porque limpia el Mediterráneo de piratas. ¿Eh? O sea, porque lleva a cabo la mayor tarea civilizadora mediante la guerra, precisamente. Cicerón siempre cree que la guerra es la actividad máximamente civilizadora. ¿Eh? Entonces, Publio Cornelio Escipión en el siglo II eh, acaba con la piratería en el Mediterráneo y entonces consigue civilizar, que significa unificar ciudades muy distantes por unas vías muy seguras y muy estables. Comunicar por procedimiento, por vías estables y seguras, ciudades y a mucha gente muy distinta. Unir a la gente. Y eso lo consigue el cipión mediante la guerra. ¿Mm? O sea, después de las guerras púnicas, haber liquidado a los cartagineses, Roma impone la paz en el Mediterráneo. Y entonces la piratería se acaba. Bueno. Eh, en el medievo se vive lo, lo familiar, lo interior, son los castillos, las ciudades, en el orden físico y en el político, los reinos, la cristiandad, la unidad. ¿eh? Y el procedimiento para integrar ahí son las invasiones, las migraciones, la gente que viene, las guerras, la evangelización y para echar fuera la excomunión. La excomunión o el exilio es el modo de excluir a alguien ¿eh? del de, eh, propio ámbito. Fijaos una cosa, el exilio en Roma o en Grecia y la excomunión en el cristianismo es el procedimiento por el cual eh, la civilización, la humanitas, excluye de sí lo que no es asimilable por ella en términos de humanitas. ¿No? De manera que el mal que no se puede gestionar, tramitar e integrar se excluye por el procedimiento de tú te vas al exilio, eres un exilado, ¿eh? o tú... Quedas excomulgado. Quiere decir que no forma parte del pueblo de Dios. Y por lo tanto, ya estás en el infierno, aunque todavía vivas en la tierra. ¿Eh? Solo fijaos, el, el sentido que tenía el exilio en Roma, eh, eh, en, el, en la quívita romana, es igual, o, y en Atenas, cuando Sócrates prefiere morir antes de irse de la ciudad, es igual que el que tenía la excomunión entre los cristianos. ¿Eh? O sea, es quedar excluido de la comunidad política, de la comunidad civil, es quedar excluido de la humanitas. ¿eh? O entre los cristianos, es quedar excluido de la, de la cristianita, que es como quedar excluido de la humanitas antes. ¿eh? Entonces tú te excluyo. ¿Por qué te excluyo? Te excluyo porque tú no eres un hombre que puedes estar integrado aquí. ¿Por qué? Porque te has ido de los límites de lo humano. Por ejemplo, lo que decíamos ayer de quiénes son los degenerados o los depravados o tal, que efectivamente están destruyendo la humanidad y no somos capaces de reconducirlo a una conducta constructiva respecto de la humanidad. ¿Eh? Y entonces se les expulsa. Y eso es lo que significa devolver a la exterioridad. ¿Eh? Se reintegra a la exterioridad, o sea, al infierno o al extranjero, al exilio, a la gente que no es integrable en la humanidad. ¿Vale? Bueno, en la modernidad, en los países, eh, digamos, se constituyen los países que son nación-Estado, países en el orden físico, territorial y nación-Estado en el orden político, que son las naciones modernas que nacen eh, después, de, eh, después de 1500, ¿eh? más o menos, y luego se consolidan con, la, con el Tratado de Westfalia. ¿eh? Ya es el tratado que fija firmísimamente la frontera de todos los países europeos. ¿no? Entonces, en la modernidad hay el procedimiento para integrar lo que es lo salvaje en los países y la nación-estado, es la colonización. Y entonces la colonización hace que los salvajes y los nuevos mundos pasen a ser países y naciones-estados. ¿Vale? Bueno. Y en el porneolítico ¿qué ocurre y cómo es eso? Bueno, en el porneolítico el territorio en que la humanidad se extiende son los continentes eh, y los mares. Vamos a ver las organizaciones políticas en que la humanidad se reconoce no son solamente las naciones o las naciones estados, sino que por encima de las naciones y por encima de los Estados empiezan a surgir un montón de organizaciones mundiales y supraestatales y supranacionales en las cuales la humanidad se reconoce como una unidad por encima de las divisiones de los estados ¿Eh? y eh, digamos eso es la gran novedad del postneolítico ¿Eh? la gran novedad del postneolítico es que los grupos particulares legitimados para hacer tal que habían surgido de la paz de besfaria ¿eh? en 1648 eh, en 1948, o sea, 300 años después, cuando se proclaman eh, los derechos humanos universales, entonces se reconoce por encima de la nación-Estado que no tenía nada por encima en la Paz de Westfalia, ahora sí que tiene. ¿Mm? Y ahora tiene unas organizaciones internacionales en las cuales se proclama cuál es el derecho de la humanidad y la realidad de la humanidad. Y a las cuales se puede apelar desde las naciones-Estado que empiezan a ser. Aún manteniendo su soberanía, de alguna manera dependiente de una sociedad en la que hay unos acuerdos vinculantes. ¿Se entiende eso, no? Bueno, entonces, ahí las. Eh, digamos, en ese momento ha desaparecido la exterioridad ahora. ¿Mm? Y la manera de traer a la interioridad eh, lo que era exterior es las migraciones. Uno. Dos, el comercio, tres, el turismo. Y cuatro, una jurisprudencia global, por la cual se puede cambiar de nacionalidad, se puede cambiar, se puede comprar en un sitio y tal, al fin hay un derecho, ¿no? Bueno, yo diría que eh, qué y quién es y dónde eh, es, están, quienes están en la exterioridad. Yo diría: vamos a ver. En el siglo XXI lo que ha desaparecido es la, completamente es la exterioridad física, la exterioridad moral y la exterioridad religiosa. Lo que significa que no hay exterioridad. Eh, ¿Por qué no hay exterioridad? Eh, vamos a ver. Primero no hay exterioridad espacial, no hay exterioridad física porque no hay un lugar del planeta. En donde eh, efectivamente, digamos, esto no, no se sabe o no se conoce cómo es. Un momento, si hay algo que no se sabe y no se conoce cómo es, lo acotamos como un jardín, como un tesoro maravilloso y le llamamos parque natural. Y dice, ojo, aquí no entra nadie que no sea de dos en dos, ¿no? No me vayan a estropear el trozo de exterioridad que me queda, ¿no? Y eh, eh, entonces, digamos, no me queda naturaleza o me queda muy poca y no quiero que se me acabe. Y entonces eh, la voy a, a tratar como jardín. Bueno, pero está la exterioridad espacial, que te lo has creído. ¿eh? Cuando eh, la exterioridad espacial tampoco existe, o tampoco está como exterioridad. ¿eh? De manera que, eh, digamos, el, la noción que más... El concepto que más pone de relieve que no existe algo así como una exterioridad espacial o como una exterioridad sideral eh, para los seres humanos es el concepto de basura espacial. ¿Eh? ¿Qué es basura espacial? Basura espacial es una serie de elementos. En general, ¿qué es basura? ¿Eh? Me, un, tengo uno de los libros que tengo diseñado y tal que me gustaría hacer cuando me jubile, pero ya tengo muchos. Bueno, es una filosofía de la basura, ¿eh? que me parece muy, muy, muy importante. ¿eh? Pero bueno, eh, vamos a ver. La basura es el elemento de exterioridad, de caos irreductible a interioridad. Entonces, hay que acabar con la basura. ¿Por qué? Porque si no acabamos con la basura, la basura acabará con nosotros. ¿Eh? Eh, y por lo tanto, ¿qué hay que hacer con la basura? Convertirla a la interioridad, a lo cual llamamos reciclar, eh, que es humanizar y utilizar y todo eso. Por lo cual, si decimos que existe algo así como basura espacial, quiere decir que nos sentimos responsables del espacio exterior y que si está, no decimos que hay asteroides, sino que está sucio y decimos que hay basura. Basura es algo de lo cual la hay si yo soy responsable. Si yo no soy responsable no se puede formar el concepto de basura. Ni hay basura. Habrá lo que sea, pero basura no. ¿Eh? Basura son desechos que el ser humano, eh, eh, digamos, pone en circulación y que no pertenecen unitariamente a unidades que tengan un sentido ni siquiera cosmológico. ¿Eh? Y el concepto de basura espacial que usamos y que cada vez usamos como... Porque, porque no hay ninguna tontería, porque cada vez hay más basura espacial. Dice, oye, un momento. ¿eh? Ah, no, no, no sé si te has asomado a las órbitas que están alrededor del planeta Tierra, pero no hay quien pase por ahí. Vamos, es, un, es un vertedero, ¿no? O cuando te asomes a hacer turismo por ahí el, y la gente haga turismo por la Luna y Marte, que ya se están pagando y ya hay empresa encargada de eso, Verás las quejas que va a haber a los tíos que han tirado la basura que han tirado entre la Luna y la Tierra, ¿no? O sea, esa exterioridad, digamos que sentimos entre lo que hay alrededor de la Tierra lo que Cicerón y Escipión sentían respecto del Mediterráneo. Un momento, ¿quién ha ensuciado el Mediterráneo? ¿Qué ¿Eh? quiere decir que no hay exterioridad espacial? Uno. Dos, no hay exterioridad moral. ¿En dónde y en qué se percibe eh, la eliminación de la exterioridad moral? En la abolición de la pena de muerte. ¿Qué es la abolición de la pena de muerte? La abolición de la pena de muerte es una conquista del siglo XXI, casi universal. ¿Eh? Significa ¿eh? que no, eh, so, no admitimos de ninguna manera que no haya un mal que no podamos reconducir al bien. Y que, por lo tanto, no nos consideramos legítimos para expulsar a la exterioridad de la nada a un individuo por barbaridades que haya hecho. El respeto que nosotros le tenemos a la dignidad humana, después de haberla proclamado y haber dicho, es tal que no consideramos nunca, jamás, que ningún hombre está legitimado para expulsar a la exterioridad de la nada a otro. Y por eso ¿eh? suprimimos la pena de muerte. No sé si en México la pena de muerte está abolida o no. Está abolida, bueno. Eh, si está abolida, supongo que la mayoría de los que estáis aquí. Estáis de acuerdo en la abolición de la pena de muerte que hay en vuestro país y que la asumís y que la asumís por el motivo por el que la pena de muerte está abolida en todos los países, ¿no? es decir, no hay gobierno ni seres humanos ni institución legitimada para echar a la exterioridad eh, a un ser. Y las leyes penales de todos los países que han abolido la pena de muerte y también las que no lo han abolido apuntan en la dirección de reciclar la conducta humana para poder integrarla otra vez en la interioridad del, del, del ser humano. ¿No? Por eso, uno, no hay interioridad espacial física. Dos, no hay, no hay exterioridad moral. Tampoco el mal no somos capaces, no queremos, no estamos dispuestos a admitir que haya un mal que nosotros no podamos reciclar. Ni en el orden físico ni en el orden moral. ¿Eh? Tres, a resulta de lo cual ha desaparecido por completo el infierno nadie casi nadie cree en el infierno ¿eh? o bien ni siquiera los papas o bien Juan Pablo II dice es que el infierno eso no existe o otro bueno no existe existe pero no hay nadie ¿eh? o, bueno es igual por qué eh, por qué eh, vamos a ver eh, por qué mm, bueno yo no sé igual aquí hay mucha gente que no sé si vosotros los que estáis aquí creéis en el infierno y os parece o no, o lo que sea, pero ¿por qué yo creo que es increíble, eh, resulta increíble para un hombre del siglo XXI el infierno? Uf. Eh, resulta increíble para un hombre del siglo XXI el infierno porque resulta increíble que si nosotros hemos abolido la pena de muerte, resulta increíble que Dios sea mucho más torpe que nosotros a la hora de reciclar el mal. ¿No? ¿No? O sea, si nosotros somos capaces de reciclarlo, pues Dios tiene que ser capaz, ¿no? ¿Cómo no va a ser? ¿Eh? Por lo tanto, es muy inútil si no es capaz de reciclarlo y, por lo tanto, eh, eh, digamos, es infierno, ¿no? Una sociedad que ha abolido la pena de muerte no puede creer en el infierno, esa es la cuestión. ¿Eh? Eh, oh. Bueno, entonces, eh, digamos, esto es, y yo ahora eh, con esto voy a, a terminar para, yo diría... Aquí, ¿qué futuro tiene la humanidad y qué eh, perspectivas se pueden advertir desde este planteamiento? ¿no? Esto, eh, vamos a ver, y los filósofos del siglo XX han dicho, ¿eh? o los filósofos, eh, vamos a ver, hay una exterioridad que hay que dejar abierta siempre y que es la garantía de la verdad y de la libertad y tal y que son que es lo inconocible que es lo informalizable eh, y lo que no se puede meter dentro de, de del sistema. Eh, me pasas el cuadro último de, bueno, vamos a ver, en este libro de yo puse vamos a ver, una sistematización de la totalidad de lo real tal y como lo ve la la, digamos, la filosofía de la religión china, la religión india, el judeocristianismo, la filosofía platónica, la filosofía aristotélica y la ciencia actual. ¿vale? Entonces, vamos a quedarnos solamente con esto, eh, con lo que es. Esto está en el libro Filosofía para Irene, es al final. Es un libro que yo escribí para mi hija este año, para que tiene 15 años, y para que cuando ella empiece el bachillerato y estudie filosofía, pues entienda un poco bien, ¿no? Las cosas así claritas, ¿no? Entonces, hay algo así como Dios, o el uno, o lo primero, o el ser, luego la creación, eh, y después eh, el mundo creado, y después los cuatro, la tierra, o como. Eh, en el plano de la filosofía se expresa así en la religión así y en la ciencia así vale eh, pues hay un comienzo un despliegue luego una formación de elementos subes quieres pues sube un poco y luego dentro de eso la formación del hombre como lo cuentan las religiones como lo cuenta la filosofía como lo cuenta la ciencia? ¿eh? Eh, y luego qué partes tiene cada uno y qué funciones desempeña, cómo se estropea, cómo se repara, ¿Eh? según la filosofía, el mal se produce por caída en la materia, pues según la religión cristiana, por la acción humana libre, según la eh, ciencia, por una ruptura o una enfermedad. ¿Y cómo se repara? Pues según las religiones, por ascesis, o, por, eh, o según eh, la, alguna ciencia por alimentación, fármaco, o bueno. ¿Y dónde se repara y se consagra eso? Pues en las comunidades, en la comunidad política, en la comunidad nacional, en la comunidad científica, y más o menos, eh, digamos, la estructura de la interioridad humana. La interioridad humana recoge en sí la totalidad de lo real, o bien en clave religiosa, o bien en clave filosófica, o bien en clave científica, según estos elementos. ¿no? Bueno, interioridad quiere decir saber, algo que es familiar a mí y que yo lo conozco. Bien, los filósofos del siglo XX, y XX le dicen: Bueno, un momento, hay unos campos de la exterioridad que hay que dejar, que es lo que queda fuera de este cuadro. ¿Qué, qué, qué queda fuera de este cuadro? Uno, Dios. ¿Eh? Dios es lo, lo más allá, lo inconocible, lo que no se puede saber, lo informalizable. Todo lo informalizable queda fuera de este cuadro. Uno, Dios. ¿Eh? Eh, Dios se puede amar o se puede y puede haber un conocimiento, pero es tan 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 lejano el que se puede tener que ¿no? ¿Qué queda fuera de este cuadro, el otro, el misterio del otro, el misterio de la libertad, del otro, ¿Mm? y eso es lo que con más fuerza ha afirmado la, la filosofía del siglo XXI, el otro. Otra cosa que queda fuera de esto y que tampoco lo entendemos, el mal. Bueno, tampoco sabemos cómo el mal la libertad Dios el caos todo eso no sabemos cómo integrarlo aquí y es algo que cae fuera ahí bien espera eh, y termino eh, ahora por lo que, en el ámbito político eh, digamos la comunidad humana eh, pues hacia dónde apunta apunta lo que yo creo y Supongo que vosotros también lo veis así. Ah, eh, eh, vamos a ver, yo creo que lo que es la dinámica de la humanidad se apunta a una especie de ciudadanía universal supranacional. ¿Qué quiere decir? Que los derechos humanos estén garantizados para todos los hombres por encima de, la nacional, de, de las estructuras administrativas de la Nación-Estado. Eso. Es como una exigencia nuestra interior, sí, yo creo. De los humanos, yo diría que sí. Eh, ¿Eso es una exigencia de la humanidad en su propio.? Yo diría que sí. ¿Eso es viable políticamente o jurídicamente? Pues, hombre, ahora mismo todavía plenamente no. Pero hay formas parciales de una ciudadanía universal, pues yo diría que sí. ¿Por qué? Vamos a ver, la ciudadanía universal es la garantía de los derechos humanos, tanto políticos como sociales, al margen y por encima de la Nación Estado. Eh, las sociedades internacionales que hemos estado hablando, eh, supranacionales o estatales apuntan en esa dirección, ¿tienen esa función? Sí. La, lo que he dicho antes, el, ayer, el nuevo modelo de Estado, el Estado moderno, eh, apunta a la aceptación de una superación del Estado por otras entidades superiores eh, a, a las que se siente vinculado? Sí. Eh, de todas formas, ¿cuál es el problema? El problema gordo es que el grueso de los derechos humanos políticos y sociales está vinculado a la ciudadanía, o sea, a la nacionalidad, al pasaporte. ¿Eh? Vamos a ver, ¿está habiendo cada vez más ciudadanías continentales? Sí, los europeos tienen un pasaporte europeo. Eh, eh, y los eh, europeos tienen, eh, digamos, unos tribunales europeos a, a los que pueden apelar para algunas cosas. Y, la, por así decirlo, las naciones, hay cosas en las que se subrogan y las refieren a... A la, ¿A la Unión Europea? ¿Otra? No. ¿Eh? Pero digamos todo ese problema. ¿El cono sur de América Latina tiene un proyecto así? Sí. ¿Los países del área bolivariana de América lo tienen? Sí. ¿La nafta apunta a algo de eso? No. ¿Mm? La nafta no está apuntando a algo de eso. La nafta es una... Eh, una un mercado común eh, que se refiere solamente a cuestiones económicas, pero ni de lejos apunta a un tipo de, de, de vinculaciones como tienen los países de la Unión Europea. ¿no? Eh, vamos a ver, ¿hay esa tendencia en los países del sudeste asiático? Sí. ¿Hay una comunidad de un mercado común de eso? Sí. ¿Hay otra tendencia a la formación de un mercado común en los países no del sudeste, sino del suroeste de Asia? Sí ya lo creo y Turquía aspira a ser eh, y Kazajstán aspira a ser líderes de eso eh, 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 bueno Rusia aspira a la, a la Unión eh, tal pero eso es con la banca pequeña solamente para querérselo para que a ver si asusta a los demás pero ni los rusos mismos se lo creen no porque ellos saben eh, que, que Kazajstán y Turquía juntos tienen más fuerza que eh, eh, o sea vamos a ver Rusia bueno, yo creo que Rusia ha entrado en un declive muy fuerte y, que, eh, 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 y Francia también. Son dos países que fueron grandes en la modernidad, pero que bueno, más o menos ya ha entrado en su declive. Bueno, es igual. ¿Hay una unión de, en los países del sur oeste de Asia? Sí. Eh, esas uniones continentales tienen, van ofreciendo en algunos casos garantías de derechos humanos políticos, bueno, en Europa sí, desde luego. En algunas cosas de del Cono Sur, pues también. En el área bolivariana, pues no lo sé, tienen pasaporte unificado. ¿eh? Un pasaporte de las comunidades andinas. ¿eh? Del, el pasaporte de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. ¿eh? El pasaporte de la comunidad andina. ¿eh? Y luego, eh, en el Cono Sur, eh, no tienen todavía pasaporte unificado ¿eh? del Cono Sur. Eh, hay una unidad de los países americanos del istmo ¿eh? que eh, nace en el 2006 o por ahí, ¿eh? Eh, pero bueno, no conozco bien eso y no lo he seguido. ¿no? Lo que quiero decir ahí hay como una cierta tutela de derechos políticos. Bueno, lo va viendo. Bueno, ¿y qué pasa con los derechos sociales, que son los más importantes aquí en este caso? Los derechos sociales. Yo creo que están siendo tutelados por organismos internacionales sin reconocimiento jurídico y sin valor jurídico, que son las ONG. Médicos sin fronteras, Farmacéuticos sin fronteras, Cruz Roja, Caritas Internacional, la Luna Roja Internacional. Entonces, ¿esta gente qué hace? Esta gente lo que hace son grupos que, sin una base jurídica, aunque con un reconocimiento legítimo de lo que hacen y tal, ¿no? y un reconocimiento de las comunidades internacionales, aportan los derechos sociales, los derechos humanos sociales a la gente que no los tiene y que no los puede exigir jurídicamente y que se los va esas tutelas y esa garantía que no pueden ser exigidas jurídicamente ni tampoco ofrecidas como jurídicamente, son ofrecidas fácticamente. Ahora bien, son ofrecidas fácticamente con un reconocimiento y aplauso por parte de la comunidad internacional. ¿No? Entonces, hay movimientos internacionales políticos que están propugnando una ciudadanía universal, sí eh, ¿tienen eh, digamos sus estatutos sus estudios, sus proyectos y tal? sí ¿trabajan ante los organismos internacionales para que ellos... sí eh, ¿eso ha paliado o ha ayudado mucho? hombre, sí las ONGs por sean grandes o pequeñas, están haciendo muchas cosas muy buenas. O por lo menos, aunque solo sea calmar el ansia y la angustia que todos sentimos por la gente que está desvalida y no tiene nada ¿no? de poder ayudar. ¿no? Eh, eso, eh, digamos, puede llegar un momento en que se. Pues bueno, eso es un frente de lucha, ¿no? En el ámbito internacional, ¿eh? porque luego en los ámbitos nacionales hay frentes de lucha en todas las naciones, pues a, a estos niveles, ¿no? Eh, quiero decir, eh, supongo que Estados Unidos y México y Brasil seguirán teniendo suficientes problemas. Propio, aunque no haya inmigrantes ilegales. Van a seguir teniendo suficientes, y España van a, tener, siguiendo, van a seguir teniendo suficientes problemas aunque no haya inmigrantes ilegales. Sí, bueno, a lo mejor, y hombre, el problema de los inmigrantes no estoy seguro de que sea el más grave, el más acuciante, el más importante. A mí es el que más me duele, pero yo soy un sujeto singular, ¿no? y, y también me parece que en una consideración de un estudio de la humanidad es el que se percibe mejor, desde una sistematización como esta, pues es el que se percibe mejor, ¿no? Pero eh, esto es, ¿no? De manera que eh, una historia cultural del humanismo es esto, es un estudio, un análisis de cómo se forma la conciencia del ser humano cuál es la infraestructura de la humanidad, de esa conciencia del ser humano, eh, cómo llega a constituirse y con consistencia y cómo se proyecta hacia el futuro. Y saber nosotros dónde estamos, cómo hemos empezado y qué tenemos por delante, pues es una buena ganancia. ¿eh? correspondiente al tiempo que hemos invertido y que hemos dedicado en estudiar eso e intentar entenderlo. Así que, nada más. Muchas gracias. Bueno, primero muchas gracias eh, por su, por su eh, seminario. Eh, pues tengo eh, como dos preguntas en, en, un, en un solo eh, enfoque. En primer lugar, eh, pues aquí en México eh, existe un racismo eh, muy fuerte hacia eh, ciertos eh, sectores de la sociedad como son los, los grupos indígenas. ¿no? Eh, estas personas son prácticamente eh, ignoradas, ¿no? eh, son invisibles para muchas personas y ellos eh, pues nos dan incluso golpes intelectuales en el sentido de valores. ¿no? Algunos de ellos tienen muchos más valores y la gran mayoría de ellos eh, están en comunidades eh, autosustentables algunas veces en las que ellos siguen usando... El, el bien raíz de la tierra, ¿no? que pues es prácticamente la, la, la etimología de, de humanitas, ¿no? o sea la tierra, ellos siguen cultivando y muchos de nosotros eh, los consideramos incluso como no civilizados, ¿no? como parte de, de, de este grupo eh, segregado y todo esto. Y quería saber eh, su opinión sobre eso y eh, de otra parte… Eh, Usted dijo que la, las letras, ¿no? Yo soy un estudiante de, de literatura y yo siento pasión por la literatura y por las letras y por la educación, pero eh, siento muy, muy amplia la diferencia con, con otras personas, ¿no? Que es lo que usted menciona de la otra edad. Porque yo trato de, de, no de convencer a alguien, ¿no? No de, no de, de insertar un pensamiento, sino más bien de, de decirles lo que me causa, ¿no? Cierta. Lectura, por ejemplo, lectura de, de alguna utopía, por ejemplo, ¿no? que me parece algo sumamente esperanzador y que, y que están tan alejados, no porque pues, a las personas les, les aburre leer o no tienen el tiempo o prefieren hacer otra cosa. ¿no? Y es lo mismo porque el sistema, o sea, el capitalismo es, está tan arraigado en todos que, que siento que se alejan ese tipo de, de pasiones y de y de cuestiones. No sé cuál qué piensa usted sobre eso. Bueno, hombre, en todos los países de América, desde Canadá hasta Chile y Argentina, hay unas comunidades indias, indígenas, más o menos eh, fuertes, y cada uno de estos países todos tienen unas políticas de oh, respeto e integración a las comunidades indígenas, y digamos que eh, sobre el papel. ¿Eh? Más o menos pueden ser más o menos justas, pero si a quien no se lo parezca, pues tiene oportunidad de discutirla en los parlamentos, de escribirlo en la prensa, de decirlo en los programas de radio. O sea que, eh, digamos, los estados de América son estados de derecho, ¿eh? en los que hay comunidades políticas y se puede, por lo menos, decir, y esto que tú acabas de decir aquí es decir, bueno, pues. Hay comunidades indígenas en México y eh, no se les trata de la manera que a mí me parece, que a ti te parece que es justa y que se debería tratar. Me parece magnífico. Y tienes oportunidad de decirlo, pues eh, genial, ¿no? Eh, eh, yo quiero, no sé, o sea, eh, pues está bien, ¿no? O sea, hay eh, propuestas... Todo, la gente puede hacer propuestas eh, en un país como México y yo he visto que la gente hace propuestas en los países de América Latina que yo conozco, ¿no? O sea, vamos a ver, eh, los países de América Latina hasta ahora, o, yo creo que ahora no hay casi ninguno, no estoy seguro que sea una dictadura, ¿o hay? Ah. Hombre, no, Argentina no es una dictadura, vamos. Ah, bueno, ya, pero bueno, eh, vale, sí. Eh, pero hombre, fíjate, sí, hay quien lo dice, pero yo estoy admirado de cómo los venezolanos están siendo capaces de sortear democráticamente su problema. Eh. No ha habido ni pelea ni rebelión en Italia, a lo mejor lo resuelven democráticamente. Bueno, no, ya veremos, ¿no? Pero quiero decir que el problema de, los, de las comunidades indígenas, pues es un problema, yo no sé si diferente o común en los diversos países. Eh, y es muy difícil, y es muy. Yo qué pienso, no, no sé qué decirte, o sea, yo creo que es, un, es una cuestión, un asunto que tienen todos los países de América y que pues, tienen sus políticas, que tienen sus leyes y que pues, las debatís en los parlamentos, ¿no? Y, y que, digamos, las comunidades pues, indígenas también tienen su voz y su voto y pueden ser escuchadas, ¿no? Me parece, o por lo menos hay cauces legales, ¿eh? Entonces, hay abusos y hay tal. Bueno, pues sí, en muchos sitios los hay, ¿no? Pero ¿Se pueden intentar corregir? Pues se pueden. Eh, o sea, no lo sé. Eh, ¿Cuál es el mejor modo de integrar a, eh, a las poblaciones indígenas? No lo sé. ¿Es mejor integrarlo a la, o dejo, dejarlo en sus hábitats naturales? No te sé decir. No te sabría decir. Yo te, 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 te tendría que ver qué comunidad en concreto, dónde está, qué país es, eh, cuál es la situación de los territorios de alrededor y cuáles son las características de ese país. Pero en general no te sabría decir, porque lo que conozco de algunas cosas concretas a mí me parece que son como lo suficientemente diversas como para... Decirte que yo no soy capaz de dar una respuesta general a eso. ¿no? Bueno, y luego, por lo que se refiere a las letras, ¿qué valor tienen las letras? Hombre, todo lo que eh, he dicho, o sea, las letras es lo que nos enseña qué es el hombre, qué es lo humano, ¿no? Entonces, hay mucha gente que no le interesa las letras y solo le interesa la ciencia. Bueno, pues sí, pues muy bien, ¿no? No pasa nada, vamos. ¿no? O sea, eh, no hay. Me, me, Forma de comunicarle a los que no le interesan las letras cuál es la verdad de la humanidad. Sí, claro que hay. ¿eh? Está el cine, están las telenovelas, está eh, la prensa, está… Esos son, digamos, letras. Pero es que hay mucha gente que no le interesa. Bueno, ¿por qué se le va a hacer? Eh, eh, hay mucha gente a la que no le gusta el fútbol. Bueno, pues muy bien que no le guste. a Hombre, pero es que las letras es más importante que el fútbol. Sí, pero… <laughs> eh, bueno eh, digamos, las letras están ahí y entonces la gente que le interesa la puede estudiar, ¿no? Y luego eh, el, que, el poeta que le gusta la poesía, pues la puede escribir y la puede difundir, ¿no? no bueno, no entiendo bien si me preguntas algo, o más bien siento que, que tú tienes una insatisfacción con la política eh, respecto de los indígenas y como una cierta insatisfacción en relación con la vigencia o la popularidad de las letras en tu entorno cultural, ¿no? Pero bueno, lo siento, vamos, ¿no? O sea, si tienes una insatisfacción, así que, que no sé qué quieres que te diga que pues ya lo siento, no sé que me gustaría pues, que tuvieras una visión que te permitiera estar menos en, men, más en paz, ¿no? Y menos uh, eso, pero pero no sé, porque tampoco sé tu posición y tampoco. ¿Sabes? No sé, lo siento. Hola, buen día. Ah, mucho gusto, muchas gracias por su plática. Mi nombre es Carla Gaitán. Ah, mi pregunta, no sé si tiene más que ver con la historia cultural del cuerpo humano o algo así, y quizá más con su investigación de las religiones y la medicina y la percepción de la medicina pero es cómo entra la percepción del cuerpo humano en la concepción de la humanidad o sea, porque no bueno no no hablamos mucho de eso quizá en su libro lo aborde eh, y también no sé si hay una relación cree que hay una relación entre la escisión del cuerpo humano eh, y la mente no en occidente y el, el paso de uh, en el neolito Uh, de, uh, del, sim, del símbolo al signo, eso y ya. Bueno, vamos a ver, es que es, es un tema de estudio ¿eh? y que yo estoy estudiando. Y que eh, vosotros, que sois mexicanos y que a lo mejor estáis familiarizados con fenómenos de, eh, de santería, chamanismo o danzas aztecas chamánicas y todo eso. Entonces, eh, digamos, eso es una vivencia de las fuerzas cósmicas y de las fuerzas orgánicas o de las fuerzas eh, que eso en la cultura occidental y en la ciencia que estudiáis en la universidad no se contempla, no se registra y no se entiende. Son mundos como muy diferentes. ¿eh? Y bueno, yo eh, estoy estudiando eso. O sea, ¿por qué eh, en la cultura occidental en la que nace y se desarrolla la ciencia se separa tanto? el espíritu y la materia, que significa que se separa la medicina y la religión, cuando, por ejemplo, pues en las culturas indígenas, andinas o tal, eso no está separado, ¿no? Eh, ¿Por qué se separa? Bueno, eh, 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 he estudiado un poco eso y me parece que por una serie de fenómenos que eh, ahora no puedo eh, explicar y que es el desarrollo de la cultura en Oriente Próximo entre. El milenio 10 y el milenio 2, en 8.000 años, unos cambios que ocurren ahí, ¿no? De mentalidad y por qué y cómo se forma la mentalidad científica ahí, ¿no? Entonces, pero bueno, luego la mentalidad científica ha dado muy, muy, muy muchas cosas muy buenas, ¿eh? Todo lo que es la decisión entre espíritu y materia a los occidentales le ha dado mucho juego, ¿eh? Porque ellos han inventado los derechos humanos, ¿eh? Y luego eh, y la ciencia eh, y la y las artes y, y, y luego con eso han hecho mucho bien a todo el mundo eh, y lo han eh, llevado a todo el mundo ¿no? se escucha sí eh, bueno, lo que pasa es que en algún punto de la, de la plática eh, comentó sobre los métodos de humanización básicamente o sobre el concepto de humanizar que era uh, hacer propio algo ajeno y uh, utilizaba por ejemplo, eh, bueno mencionaba como en ciertas épocas era más específico de las guerras o eh, la piratería por ejemplo, para traer lo, lo exterior, de lo exterior a lo interior, y en la actualidad se, esto se logra por medio de la de la, era, ¿cómo se llama? de la la migración. Y eso era como una, una manera en la que actualmente así, así funcionaba, cierta, de cierta manera, el, el, el humanizar. Entonces, mi pregunta es eh, cuál era la manera más, digamos, si es igual de eficaz, por decir así. Porque entiendo que en cuanto a la, a la guerra a, o a ese tipo de, de las colonizaciones, por ejemplo, era más obligatorio el... el el, una eventual humanización de, ciertas, de, ciertas, digamos, de ciertos factores que de, de los humanos, porque, porque la mezcla era, era instantánea, era, era colonizar y, y era unir dos cosas muy diferentes. Pero en la actualidad, por medio de la migración, y, y es, me parece que es un poco más discutible decir que tiene la misma eficacia de, de humanización. Eh, no, no. Vamos a ver. Yo no entiendo nada de lo que dices y me temo que tú tampoco. ¿eh? Eh, vamos a ver. La emigración no tiene que ver con la piratería, no tiene que ver con la humanización, no tiene que ver con la obtención de recursos, no tiene que ver con lo anterior. O sea, no, no es mejor que no pongas en relación una cosa con otra porque no la tienen. ¿eh? Al menos tal y como yo lo he expuesto y como yo lo he explicado. ¿eh? Entonces eh, las emigraciones si sí, producen ilegales individuos ilegales entonces la emigración lo que es es o las emigraciones es un procedimiento por el cual no humanizas ni interiorizas sino que dejas fuera ¿eh? y dejas fuera porque es gente que no tiene papeles y entonces esos quedan como en el infierno como tal de manera que y eso no se humaniza ¿eh? o sea que no es eso eso por, si son los ilegales ¿eh? por una parte y luego, por otra parte, si son legales y son íntegras, entonces sí que se humanizan. Pero entonces no es como la piratería, ni es como eh, la esclavitud y tal, sino que son ciudadanos que tienen la ciudadanía eh, propia. O sea que, digamos, la migración te produce, por una parte, gente que se integra bien. ¿eh? Entonces, si un, eh, un peruano se va a Chile y le dan pasaporte chileno y tiene y tal, pues vive igual que un chileno. Si no le dan los papeles, pues entonces es como, eh, digamos, es un dos nadie, no es nadie. ¿Entiendes? O sea, es eso, O sea, pero no, no, no tiene que ver con la piratería ni con no, la humanización ni nada. Es, eh, eh, es el problema, uh, digamos, que actualmente se plantea porque hay mucha gente que emigra por muchos problemas, ¿no? Pero no tiene que ver para nada la emigración con lo que antes era la piratería, ni a, tampoco no tiene que ver nada con lo que antes era la colonización. Nada. O sea, los en, movimientos de en, migratorios en, se producen, pues te diría que por muchas causas que todavía, o sea, que es muy difícil de decir cuáles son. ¿eh? Lo, lo que pasa es que me estaba basando en lo que usted había puesto como la tabla que estaba de fondo, que tenía la... El, lo, lo interior físico y lo interior político y lo exterior físico y lo interior político y en medio cómo había una, una relación entre esas dos entre esas dos este, digamos ámbitos o esos esos cuatro ámbitos cómo, cómo se relacionaban y venía que dependiendo de ciertas de ciertas este, fechas diferentes o ciertas épocas eh, más específicamente el, empezó con el paleolítico y el neolítico y la, lo, el medieval etcétera eh, en medio según entendí la, la tabla Venía cuál era la, la, la manera en la que se, se volvía de lo. Cómo, ¿Cómo había una colisión entre lo exterior y lo, y lo interior? Y en un punto usted mencionó que, el, que humanizar es hacer propio lo ajeno. Entonces llegué a esa, a esa conclusión, pero al parecer. Sí, pero igual yo me he explicado mal. O igual también eso en la tabla está confuso e induce a confusión. Es posible que la tabla misma induzca esa confusión al poner en el. En el intercambiador en el modo de pasar al meter ahí las migraciones, ¿no? Porque, pero sí, probablemente la tabla es confusa y yo no lo he explicado bien, ¿no? Pero, pero vamos, las migraciones es un fenómeno, como he dicho, muy diferente de la piratería, la colonización, tal, ¿no?